Bulk. Good morning, everybody. My name is Pepsi Garcia. I'm here at Baker's Bodega Express, and I have Mr. Raul Garcia, no relation. Hi, how are you? Yeah. Although he wishes, but no relation. It's just casualty, yes. Before I step aside and let him do his thing, I'm just going to go again over the June specials that just came out. There's flyers out there, I hope. Yes, there is. Okay, so the first thing is the flavor of the month. We don't have only one flavor. We have a whole shelf of flavors, which is the 50-50 brand. Have you guys tasted these? Please tell me you have. Okay, they are so good, and I'm not lying. This is like not TV, real good, you know? They come in sleeves. They also come in, this is 2 pounds, 2 pounds, and then they have 5 pounds, and then they have big buckets. I took a big bucket home last week, just saying. All right, next is, I don't even know what the sales are, so let me find out for myself. The 24-count cupcake containers. Were those on sale last month also? Okay. We carried them on because people were just bugging. And then we also have the tools, all the tools. So if you need your scoopers for your cake pops, your cupcakes, your so on and so on, they're all on sale. Take advantage. Cookie cut, $5. I just bought a whole bunch last week. So, yeah, okay, that's a good one. That's a really good one. The chamoy, do you guys like this stuff? I know Kathy's offering an apple class this month, and in that class, she shows you how to do the chamoy. So, you know, you. This fool. I'm gonna pinch him. The Brill buttercream. Do you guys use that? It's an easy escape, you know, when you don't want to whip up stuff. Really good. Oh, the liquid gels. The oh, it, wow. I can't read, it's too far. It's 19. Oh, 10.5 choose two. Oh, nice. That's good. It's okay. Next. Oh, Fat Daddy pans, especially the spring release ones. You want to take advantage of that. Oh, the rolling pin. I have like 10 of these, just saying, they're really amazing. I have to travel with them, so that's the only brand I use. The guitar chocolates, that's really good, take advantage. Also the for the apples, just saying. We already said that. And that's it. Oh, la lechera. La lechera we have on special here, cheaper than Walmart for some reason. And the American's chocolate apple, the peels, the colors. And the cake mixes, two for two. This is what happens when I don't wear my glasses. I can't see. You know, when you hit 25, you know, you're at your vision goes, your vision just goes down, right? 25? Yes, yes, you absolutely. You must be 26. No, 28. Okay. 28. I give you that. All right, I'm going to step aside, Mr. Raulito, but okay. I will be here if you need me. I'll be over there. Okay. All right, thank you. Thank you, Pexi. I do need my glasses. Hello, everybody. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidas, bienvenidos. How are you today? I hope you're very good. Everybody in home on. I waiting. Everybody is good, okay? Today, for a start, remember I'm Raul Garcia from Flavor Right. I work direct for the company. We manufacture all the toppings. The whipping top, the whipping ice, and the custom ice. This seminar is more like to teach how to use the product, how you can do with the products, the flowers, you know, mixed with the colors, you know, the textures, everything, flavors and everything. Okay. Today I'm going to work just with the whipping ice nata flavor. Nata flavor is like a candy milk. It's like a have a like a milk. It's like como a nata in Latinoamérica. Es la nata es la crema que queda cuando hierven la leche. Ese sabor es como sabor a crema. Y customize. Recuerden, remember, Flavor Right manufactured three families. Have three families. The family of the whip and top, the topping. There's everybody knows the whip and top vanilla, whip and ice vanilla, but. Now, I want to introduce the nata flavor, okay? What is the difference of the topping or with the icing? The topping
It's more like a, you know, for like make like gourmet cakes. It's more like a make mousses. It's a very smooth, but very have a very nice consistency, the whipping top. But all that you make, all the cakes that you make, mousses, decorate jellos, decorate ice creams, everything that you make need stay in refrigeration. Don't resist hot weather, or don't resist to stay, you know, with the sunshine direct, you know. Not because the product going to make liquid or, you know, or melt. No. Just because if you make some decoration on in the sides or some flowers or something, with the hot weather, maybe lose a little consistency or her body. And this is the reason. But always we recommend the whipping top is more like, you know, to mix with dulce de leche, with mascarpone. If you want to make some a tiramisu cake, you can mix with any ingredient that you want, with Nutella, peanut butter. You can make whatever you want with the whipping top, but everything that you make needs stand refrigeration. With the whipping ice, this product is more hardest, resists more hot weather. With this product, resists 3 days outside refrigeration. This product, the icing, the family of the icings, we recommend to make like a wedding cakes, quinceañera, bautist. You know, when you make a big cake and you need to make a lot of flowers, you know, a heart, you know, cornelli laces and everything, this product is amazing. This product persists 3 days outside. In refrigeration, 5 to 7 days. And we have the family of the customized. This is like a buttercream, style. You need to add powdered sugar, 2 parts of powdered sugar for it's 2 parts for liquid for 1 part powdered sugar. 2 parts liquid for 1 part powdered sugar. For example, if you whip one container like this, half is powdered sugar. If you whip 1 gallon, half gallon powdered sugar. If you whip one cup, half cup powdered sugar. If you whip 2 cups, 1 cup powdered sugar. Always is the half of the liquid that you put. Okay? Any question? With the customized, with this product, you can work with fondant. You can icing your cake, and immediately you can put the fondant. You can put a gum paste application on the sides. You can put you can make flowers. And the best of this product is resist 7 days outside of refrigeration. This product, you know, for the summer, now here comes the summer. If you have some party or pool party or something, you can put your cake outside and you don't going to have any problem, okay? You can mix same with Nutella, cookie butter, fruit sauce, ganache. You can mix with whatever you want. It's the consistency is perfect, the flavor is amazing, and it's not too sweet. When you listen and you need to add powdered sugar, everybody say, oh, it's very, very, very sweet. But no, when you taste, it's fresh, it's good, have a very nice consistency and texture. And the best of the thing is, you know, buttercream is made with Crisco. Normally the buttercream is made with butter or Crisco. And it's greasy, your mouth, when you taste, it's greasy. With this product, nothing. Clean, not greasy, the flavor is very nice. And the best, you can add any flavor or any sauce or any jam or whatever you need or whatever you want, you can add, okay? This is the difference of the topping. Remember, topping is to make cakes and you're going to put in refrigeration all the time. Whipping ice is for cakes, can resist 3 days outside and you can live outside. You don't have any problem for 3 days. And the customized, 7 days. And you can use fondant, gum paste, and you can live, you know, in hot weather and resist all the time, resist everything, okay? Any question about the difference of the 3 products? No? Okay.
Now, any question? Test them. Sí, sí, una pregunta. Ah, if you reduce, si usted reduce el azúcar, or if you reduce the powdered sugar of this, you reduce the life of the product. Ajá, sí, no va a tener la misma consistencia, señora, y no va a resistir el calor, ni va a resistir, o sea, no va a tener la misma fuerza. Siempre, always you need to put the same sugar, la misma cantidad de azúcar siempre, señora, siempre. No sabe muy dulce, señora. Queda muy rico, queda muy bueno. Si se porta bien, le dejo probar. cualquiera que tenga pregunta, por favor, siéntase con toda la confianza. If you need or you want to make some question, feel comfortable and ask me whatever you need, ¿ok? Cualquiera, lo que se necesite, lo que necesiten, pregúntenme en el momento que quieran, ¿ok? Entonces, ¿sí entendieron bien la diferencia entre un producto y otro? Sí. Perfecto. Bueno, ahorita lo que vamos a comenzar es a batir el whipping ice, nata, siempre algo que es bien importante en los tres productos. Aquí se vende el producto congelado. Siempre lo van a comprar congelado. Cuando ustedes van de regreso a casa, si es que van a regresar inmediatamente, lo pueden seguir manteniendo en refrigeración. Pero si no, puede mantenerse en congelación. Si no van a ir a algún lado, o sea, si van a ir a algún otro lado, a un desayuno, a una comida, a la escuela, por favor tráiganse un cooler, porque el calor es su principal enemigo de cualquier topping o icing. Siempre se tiene que descongelar. You need always to defrost the product inside refrigeration, never outside, never in the window, never in the sunshine, never in hot water, never in the microwave. You need to put from the freezer to the cooler. Uh-huh. And you don't have any problem. Because if you defrost bad the product, you're going to break the emulsion, the emulsificant. You broke, and the product and all the ingredients separate. And when you want to whip and take the consistency and the gel, you're going to have a lot of problems. Por eso es muy importante que descongelen siempre el producto dentro del refrigerador, nunca afuera. No lo dejen toda la noche afuera, no lo pongan en agua caliente, en microondas, siempre en el refrigerador. Uh-huh. Porque tiene un ingrediente que se llama lecitina. Y la lecitina, cuando se calienta, cuando hace calor, ¡pum!, se separa. Entonces ya todos los ingredientes andan volando por todos lados y cuando lo quieran batir, no va a batir, no va a montar, no va a crecer y no va a agarrar consistencia. Entonces es bien importante que siempre mantengan bien su producto en refrigeración. Les digo, si van a ir a un festival de la escuela, graduación y compraron el producto, pónganlo en un cooler, en un refrigerador pequeño, ahí lo mete con hielitos y le aguanta hasta que usted regrese a su casa. ¿Ok? Sí, señor. ¿Qué pregunta?
seguros. Usted va a los shows, ¿no? Voy a diferentes shows. Hacemos seminarios de este tipo para que los clientes conozcan los productos. Así es. Y también vamos a pastelerías, a tomo que es retail, pastelerías, panaderías. Donde esté el producto, ahí está. Haces muchos demos. Sí, muchos demos y estamos donde esté el producto. Es que no sabía, señora. Si no, con todo gusto. Pero ahí, ahorita nos ponemos de acuerdo. Con ella hay que tener mucho cuidado. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Aquí se atiende igual a todos. Así es que no hay problema, señora. Ahora sí. Muy bien. En la compañía, dentro de lo que es Flavor Right, aparte de tener el sabor nata, tenemos el de chocolate, que es Hershey. Tenemos el strawberry, el de fresa. Tenemos el de chocolate regular, que es chocolate, es sabor chocolate regular. Porque el Hershey, obviamente, pues, está hecho con cocoa Hershey. Tenemos también el dulce de leche, que también es muy, muy, muy rico. En topping, lo que tenemos es vainilla, lo que es el whip and top vainilla. Tenemos el chocolate y tenemos el mocha. Uh-huh. Sí, tenemos diferentes sabores, pero aquí lo más importante es ahorita promover mucho lo que es el nata aquí en Baker's Bodega. Por si acaso, ¿hay un local en Oregon? En Oregon, déjame, tendría yo que checar ahorita. ¿Dónde se venden? ¿Dónde? Están preguntando. Ah, ok. Sí, ahorita checamos qué distribuidor lo tiene ahí en Oregon. Pero sí, estamos en todo lo que es la Unión Americana, México, Centro y Sudamérica. Sí, señora. O sea, ¿de este? ¿Así como este? Lo que sí, lo que son los sabores en lo que es el icing, todavía estamos ya en proceso, para ya sacar los cuartos, los chiquitos. Sí, yo entiendo que es mucho por producto para y sobre todo que digo... Bueno, para usted que tiene negocio, está bien, ¿no? Pero para la gente que hace pasteles en su casa y que
está empezando y sobre todo que a lo mejor no tiene pedidos o muchos pedidos de ese sabor de crema o de chocolate o de fresa o de dulce de leche. Entonces, sí, yo entiendo. Pero sí, ya la compañía ya está trabajando en eso, en que tengamos en cuartos, los sabores en cuartos. Uh-huh. Así es. El de Hershey's es... Mm-mm-mm. El de Hershey's está muy rico. ¿Ya lo probaron? Ya. Yeah. Buenísimo, ¿verdad? Mm-hmm. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Ya la crema ya va a estar en un minuto. Esta crema es un poco más amarillito que el Whippin' Top o que el Whippin' Ice de vainilla, del regular. Es como si fuera un color nata. A mí me gusta mucho trabajar así con este color porque se ven así como que se ve más fino el pastel, se ve casi como más bonito. Pero ahorita lo van a probar y lo van a ver. Y sobre todo, como les digo, batir el producto en velocidad media, van a ver el brillo, la textura y la consistencia que queda. Yo sé que a veces nos desesperamos y tenemos prisa y queremos batir el producto rapidísimo, pero al final de que terminan de batirlo y a la hora que cubren, que hacen sus flores o sus bordes, salen esos hoyos reseco, la orilla de los pétalos de la rosa como que se cortan, no se ve brillo, o sea, es otro producto. Entonces, yo siempre recomiendo velocidad media. Uh-huh. Y descongelarlo, obviamente, dentro del refrigerador, que es lo más importante. Yo he visto, aunque no me crean, he visto clientes de años que descongelan el producto dentro del horno de microondas. De veras. ¿Qué hace usted cuando ve eso? No, obviamente, pues, lo que yo les comento es que les explico cuál es el problema que puede llegar a tener, ¿no? ¿Sabes lo que yo haría? Porque no es que y es que le explico lo que puede llegar a pasar, porque después ahora ya con las redes sociales o algo, qué es lo que pasa, el producto no funcionó o el producto no esto o lo producto no, o sea, entonces ese es el problema de que por no saber el manejo apropiado del producto puede hacer un mal comentario y que realmente no es así. Entonces, por eso es la razón de estos seminarios. ¿Para qué? Para que todos aprendan bien el manejo de los productos. La próxima vez va y le hace así. Por descongelar el... Ah, ok. El... No, not ready yet. Not ready. Y ahora, si es que lo baten de más, ¿lo pueden bajar? ¿Cómo? Si lo baten de más. Like, ah, por ejemplo, si un día... están en su casa, están batiendo el producto y los niños se están peleando allá o se cayó el niño o se distrajo y el producto se hace como piedra, o sea que se hace durísimo en el centro del batidor, del globo, no se preocupen, no pasa nada. Ya me parezco a la del comercial, ¿no? No pasa nada. Lo único que tienen que hacer es poner un poco de producto líquido. Ajá, líquido, nuevo, así lo saca tantito y le pone en velocidad, en primera o en segunda velocidad, a que empiece a soltar otra vez el producto y que se vuelva a hacer suave. No hay necesidad de tirarlo, no hay necesidad de que, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Es más, saque un poquito de lo que tiene, lo pone en un Tupperware y le pone crema líquida nueva. Porque igualmente como si puso crema y está muy dura, entonces lo mejor es sacar un poquito y luego ya le pone, porque a la hora que empiece a batir, si deja toda la cantidad, entonces puede empezar a salpicar todo. Entonces mejor sacamos un poquito, ponemos un poco de crema líquida y problema resuelto. Así es que no se preocupen ¿cómo se llama? Por eso, ¿no? Que se les pase de batido o algo, porque se puede arreglar el producto. Lo que sí no se puede arreglar es cuando lo descongelan mal. Ahí sí. ¿Y saben qué es? Lo que me preocupa es, por ejemplo, la gente que hace pasteles para vender, descongela mal el producto. Lo hace en la tarde ya que los niños fueron a dormir, que el esposo está viendo el fútbol y yo dice, ahora sí, mi cocina para mí, yo en paz, voy a hacer mi pastel. Y si descongeló mal el producto, que lo ponga a batir y que no le monte y el pastel es para mañana temprano, ¿qué van a hacer? Aquí va a estar cerrado. Si van a Smart and Final, el producto va a estar congelado. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a descongelar? Lo
y para el día siguiente, o sea, van a batallar. Entonces, por eso siempre es bien importante y siempre les digo, descongelen el producto dentro de refrigeración. Sí, sí. Estos no, 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 o sea, me refiero a cualquier otra, o sea, porque el Smart Final vende otro producto. Es hermano de nosotros, de la compañía, o sea, somos la misma compañía, pero es otro producto, o sea, me refiero a Customize o al Nata o a, o sea, no, ese producto no lo van a encontrar en Smart and Final, es a lo que me refiero. Un cuartito de estos, en 4-5 horas, y el galón una noche. Usted lo pone una noche antes, antes de dormir, lo pone en su refrigerador y para mañana en la mañana ya está el producto descongelado. ¿Ok? Y recuerden, tiene 21 días de caducidad, o sea, lo pueden utilizar en 21 días. Recuerden, pueden decorar gelatinas, pueden rellenar conos, pueden rellenar pueden mezclar la crema con Bavarian Cream. ¿Cuál es el tubito ese que trajiste de el amarillito? Ah, ya te lo ibas. Bueno, lo pueden mezclar con Bavarian Cream y lo pueden poner como relleno de una tartaleta. Pueden mezclarlo con queso ricota y le ponen chocolate chip y pueden rellenar cannolis. Pueden hacer eclairs, rellenarlos con crema, con mezclado con Bavarian y hacer sus eclairs, sus chucks. No, hombre, pueden hacer infinidad de cosas. Pueden hacer pastel tiramisú, pueden hacer pastel selva negra, pueden hacer pastel, como pueden combinar los productos con peanut butter, con cookie butter, con Nutella. Su imaginación ahora sí que es su límite, ¿no? Pero sí lo pueden utilizar en con muchos sabores y pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver cómo va esto. Ahí va ya. A este le voy a subir nada más un poquito para ya cerrar, salir y irnos rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Sí ven el brillo y ven la textura? No, una cosa. Oh, wow. Beautiful. Una cosa que no se puede decir es cuánto tiempo se toma para batirlo. Eso es muy importante. Mucha gente siempre dice, ¿cuánto se tarda? No le podemos decir primero porque no sabemos cuánto están poniendo la cantidad. Las revoluciones de la máquina. Ya, síguele. O sea, no todas las máquinas tienen la misma revolución. No todas. Uh-huh. Otra cosa tiene mucho que ver cómo lo hayan descongelado. Que el globo, o sea, lo que es el wire, tenga los hilos completos. Porque he visto unos globos que nada más tienen 3 o 4 hilos. Y ahora vienen los nuevos tienen más. Tienen más y queda mejor. Como este. Pero lo que pasa es que hay veces que hacemos masas de galleta o pan con este batidor y lo rompen y se rompen los hilos. Entonces, a la hora que está dando vuelta, los hilos hacen que se incorpore aire. Entonces, si no tiene los hilos completos, se va a tardar mucho más tiempo en batir y no va a quedar igual. Entonces, pero sí, normalmente, y es buen comentario, Pepsi, de que mucha gente pregunta, oye, ¿cuánto tiempo? No, la verdad, nunca, aparte de que no lo comento, ¿por qué? Porque no sé si lo van a usar de relleno, lo van a usar para hacer flores, lo van a usar para aisear, todo tiene diferente textura. ¿Ahora en inglés? I never recommend some specific time for with the product because I don't know what are you going to do with a filling, to icing, to make a flowers, and you know the revolution of the machines are different and the same brand, all the machines have a different revolutions and depends how defrost the product. It's very important that. Okay, I think it's. ¿Me oyen ahora? Look at, for me, this is the point. You know, look at. ¿Listos? Okay. And look at. So pretty. Look at the shiny. Look at the shiny. Parece como que ni está, right? The texture. No holes. No dry. Nice consistency. Nice shiny. ¿Sí ven? ¿Todos ven? ¿Sí se ve bien? Okay. Y lo más importante,
La consistencia, ahí está. Para mí es una buena consistencia para cubrir, para aisear, para hacer bordes, para todo. ¿Ok? Ok, ahorita este les voy a... Este es para ella. Ok. ¿Así o más? Ahí está. Ok, vamos a empezar a... Y nadie trajo café, ya ve. Ni, todas ni. Las semanas les digo que me traigan café y nada. Ni. ¿Sí? A ver, ¿cómo hace este hombre las cosas que parece bien fácil? Ahí está, miren. Ahí está. Y ahora, de lado. Si no te gusta, no digas nada. No, hombre, les va a encantar. El sabor es delicioso. Déjale, muevo la máquina. Ay, caramba. ¿Vas a batir otra cosa? Sí, okay. Voy a batir un poco más de crema para todos los tres. ¿De este? Ajá. Okay. Ahí está. Pues ahí está. Ya lo aiseamos, este. Y ahora, yo siempre me ayudo. Pueden utilizar una raspa, pueden utilizar una lámina de estas o lo que sea, solo para... Miren qué bonito queda. Y cuando usted vayan, lo hagan en su casa, por favor, se graban para poder ver. ¿Sí o no? Hey, así es. Ahí está. ¿Sí ven? No queda ni un hoyo, no queda nada. Ahora, ¿cuántos años andas haciendo esto? 28. 28 años, ya ves, por eso lo hace tan fácil. Ahí está. Ok. Dice que Patel quería este, no le diste la... Oh, mira. Ok. Ups. Ahí está. Ahí está, bien cerradito. Ok. Ahora lo que voy a hacer es limpiar la orilla. Ok. Limpiamos nuestra área de aquí. Recuerden que siempre es bien importante que limpiemos bien nuestras orillas, que se vea lo mejor presentado, porque pues es la presentación de uno, ¿no? Sobre todo si es que hacemos esto por negocio, es muy importante que... Ok. Ok, ahorita no se me desesperen porque voy a hacer aquí unas... ¡Sí! Oh, hola. Son rosetas, o sea, se pone al centro, una, y hacia abajo, y, o sea, o puede ser de hacia abajo, hacia arriba. Ahí me puedes ver, ahí para que lo vean. Ahí está. Miren, una, dos, y me subo casi rozo la otra. ¿Sí ven? Van a decir, pero si lo estás cubriendo con eso, Raúl, ¿para qué lo forraste? Lo forré para que no se vea el pan, por si queda algún huequito entre uno y otro. A ver, con permiso, perdón. No, no, no. Con este, ¿sabe qué? Yo prefiero mejor con el Customize. Porque este es muy, muy ligero y a la hora que levante la laminita, se marca.
Perdón, señora, no escuché. Es que ella es experta en hacer esto. ¿Oh, sí? ¿Me puedes poner a batir más crema? Sí. ¿La nota igual? Ajá. Este no es. Es eso. A ver, déjame pasar para agarrarlo. Puedes aumentar color, right? Sí, cualquier color. Le puedes poner color, pero como siempre, como les recomendé hace ratito, que siempre, por favor, que sean colores de gel. Usen la marca que quieran, pero que sean colores de gel. No les recomiendo los colores que venden en el supermercado de esos marca McCormick, porque son más malos que el cáncer. Digo, no hablo mal de una marca ni nada, ¿no? Pero lo que pasa es que son muy salados y no pintan bien. Did you taste it? Did you get a chance to taste it? ¿Les gustó? ¿Qué tal está? Mm-hmm. It's nice, ¿no? I think I just walked in, right? Se hacen las rosetas. ¿Todos? Siempre es bueno limpiar su boquilla cuando ya vean que está un poco sucia, para que siempre se marque bien su decoración. Muy bien. Okay. Le sacamos el aire. Hay que sacarle siempre, cuando llenamos un poco más la bolsa, hay que sacarle el aire, porque si ustedes están decorando y se les sale aire, van a tener que mover y van a tener. Entonces le sacamos antes el aire y terminamos bien. Okay. Y aquí uno, dos y tres. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya que tenemos nuestro pastel hecho, sí, ya con rosetas en la parte inferior, lo que vamos a hacer, yo, como le vamos a poner un pastel de 8 encima y luego uno de 5, yo me adelanté y ya corté estos palitos. Ajá. ¿Para qué? Para cuando caiga el pastel, no se vaya a hacer pan, que se pande o que el pastel, o sea, por el peso. Entonces lo que hago es 1, 2, estos palitos los venden aquí, 3 y 4. So, mis tijeras. Raulito's gonna make a three-tiered cake. So he's doweling the cake in order for the top cake not to cave into the bottom tier, right? Yes. This is for give more give it support. Yeah, support. Okay. Y cuando ponga, when I put this on top, rest in the width. Okay. Did you understand that? Sí comprende, ¿verdad? Ok. Está congelado. Estaba saliendo hielo. Sí, no pasa nada. No quería estar bien. Ya, no, es ok. Ok. Mientras, lo voy a poner. ¿Dónde lo ponemos? Ahí. Mientras. Ese es un 12.
El pastel, el pan. Okay. Right. Okay. Toma. Toma. Ahora estoy llenando una bolsa para aisear mi pastel. Bueno, ojalá que me alcance, que no creo, pero corto aquí y comenzamos. Ahora sí, ¿verdad, señora? Ahora sí. ¿Sí ve? Ok, ok. Esto, son de aquí, ¿no? Son de aquí, right? Son de aquí, sí. Estas, las bolsas los venden aquí. ¿Se fijan qué rápido es con la bolsa? Para la gente que está empezando, que no sabe aisear, esto es lo mejor. Así, porque ya nada más le va poniendo... Miren la consistencia. Ahí está. ¿Ya se acabó el otro? ¿El otro ya se acabó? Sí. Este. Deja lavarlo. Me voy a ayudar de mi. Vean qué textura. Ok. Me estás dañando mi consistencia. Ok, miren, ya quitamos nuestro exceso. Y ahora sí. ¿Quieres el pastel? Por favor. ¿Que se me caiga? Please. No, it's crooked. No, está bien, está bien, está bien, no te preocupes. Pero nada más pónmelo en medio, ahí está. Ahí está. Y ya, esto, lo que vamos a hacer es esto. ¿28 años, ok? Ahí está. Ok. Ahí está. Un poquito lo vamos a mover. Por eso no le puse ahorita la decoración de... Un poquito más aguanta. Más, ¿no? Uy. Levanta más, mira. Ahí está, ¿verdad? Sí. Un poquito más para allá. Poquito, poquito. Pero se fijan qué fácil es. Miren, ahí está. Ahí está. Ahí está. Por eso no le puse las rosetas en la parte de arriba. Para esperar a poner el otro y ya poder continuar rellenando con la roseta. Pero aquí, lo que voy a hacer...
Eso. Okay. Oh, there we go. Ahí se ve. Voy a hacer hacia arriba. Sí, hacia un lado. Como que ocupa jugo de tomate. ¿Dónde? ¿Qué es eso? En VA, ¿no ves las propagandas? Que van caminando así, después toman VA y están derechitos. Ah, buenísimo. Okay. Solo digo yo. Se ve bonito, ¿no? ¿Cuánto voy a ir eso así para si lo tengo que tener en 2 días? No, gracias. Él dijo en el comienzo, ¿no escuchó? Así que ¿cuál es la respuesta? 3 días. ¿3 días? Y 5 en refrigeración. Oh, o sea, quiere llevarse este. Ok, a ver cómo va. Uy, no, todavía le falta. Te digo, pero no me hice. Pero yo ni lo vi. Uh-huh. No, nunca. Es que es García. Yo no soy García de nacida. No. Soy Fernández. Sí, su esposo es García. Necio todo. ¿Tú crees? No. The bottom is 12 inch. Yes. And this is an 8 inch. Okay. Y voy a poner un 5. And then a 5 inch on a top. A 5, yes. Okay. Vamos a subir un poquito aquí para que se bate lo de arriba. Bate. Así es. ¿Se fijan qué bonito tono de crema? Como que no hay que ponerle ni color amarillo, o sea, para que se vea cremoso. Muy bien. Pero todavía le falta. ¿Vas a poner palos o no? No, este no, ya, este ya no. No, porque es muy chiquito el de 5 ya no sé. Sí. Yo creo que, a ver, ¿le paras? Gracias. ¿Ya? Uh-huh. Ok, bueno, continuamos. ¿Vas a hacer el customize? ¿Mande? ¿Vas a hacer el customize? Sí. ¿Tienes azúcar o no? No. Ok, entonces lo que voy a continuar es haciendo las rosetas. Y aquí vamos a... Ante todo, la limpieza. Como les digo, le sacamos el aire. Si ven que le queda un huequito, no, es cosa de que le... Ahí está.
Miren qué lindo. Bueno. Ay. A ver, me lo... Ahora vamos a iniciar este. Este es 5. Bueno, vamos a hacerlo con esta misma. ¿Cuánto? Pues mire, usando buenos ingredientes, el pan, pues digo, el pan es de excelente calidad. La crema con el relleno, pues unos 300. ¿Depende de la colonia? Lo que pasa que está haciendo usted lo que usted tiene que siempre hacer entender a sus clientes, que usted está utilizando ingredientes de primera calidad. Lo que pasa que sinceramente, lo que yo he podido observar de los clientes es de que malbaratan mucho su trabajo. Porque tienen que hornear, batir su crema, tienen que los rellenos, que si la fruta natural, que si tres leches, que si es fondant. El fondant da un trabajo impresionante. Y pierde uno, para hacer un pastel de fondant, empieza uno 3 o 4 días antes que las flores, que haciendo esto, que haciendo lo otro. ¿Y qué? Terminan regalando su trabajo. La verdad, ustedes tienen que checar sus costos, tienen que ver su tiempo de electricidad, de equipo, de todo eso, para que ustedes cobren lo que tienen que cobrar, de veras. Y yo sé, y también entiendo, que los clientes también quieren a veces las cosas, queremos las cosas regaladas. Entonces, pero sí, es muy importante que ustedes hagan ver a sus clientes que la materia prima que ustedes están utilizando es de primera calidad. Y que están vendiendo un buen pastel. Ese pastel como para unas 70, 80 personas. No. Una rebanada decente. Sí, sí, sí. Como la que probé, ¿no? La que nos da. Como está muy, como no tiene peso, se mueve. Pero ahorita. Ahí está. Muy bien. Limpiamos nuestra base. Y okay, muy bien, ya tenemos nuestro perfecto. Esta es mi base, oye. No, porque ya no es tan pesado. ¡Tarán! Y ahora lo que voy a hacer aquí. Y nada más es, ahí está, lo empujo para que pegue bien y aquí ya nada más cierro. Ok. Ahora descansa bien tú, hombre, no tengas miedo. El tercero. Nada más por.
Okay. Un conito. ¿Quién tiene artritis? ¿Dónde? Estos son mejor para la, estos conos. Es más fácil manejarlo. No pones tanto. Ok. ¿Tanta presión? Con un puntito, lo que voy a hacer es. Sí, no importa, no, no importa. Sí, no importa. Se ve bonito, ¿verdad? Pero tenemos tres texturas diferentes, que es lo que les quiero yo, este, ¿cómo se llama? Este es parchment paper, no es wax. El wax no funciona, tiene que ser parchment. Y ustedes lo cortan de este tamaño, cogen una esquina, la dejan caer, cogen esta esquina y la suben hasta arriba y ya está. ¿Y se le pone el agua y no sale? ¿Lo hicieron bien? De veras. The test in school. Okay. ¿Lo podemos batir un poquito más? Un poquito más. Sorry. Espérate, espérame, espérame, espérame. Is a regal purple. No, le estoy batiendo más para que tome un poco más de consistencia, porque voy a hacer flores, rosas. Sí, sí, porque tiene que tener más consistencia. Y es la, voy a usar la Duya 126. Ya, este. ¿No viste mis tijeras por ahí? Ay, García. Ok, ponemos, insertamos nuestra boquilla, quitamos el seguro, tomamos nuestro bol. A mí me gustan colores suaves. Pastel. Pastel. No me gustan colores, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Pero ustedes lo pueden mezclar a conforme a ustedes les guste más. Aguantaría otro poquito, ¿verdad? ¿Más color? Un poquito de color, ¿no? Sí, está muy, quedó. Vamos a ponerle otra gotita. Ahí está. Y lo regresamos a la batidora a que se mezcle. Ahí quedó, sí, ahí quedó. Sí, estaba muy bajo el otro color. Ahí está, perfecto. Muy bien, pues ahora. Ah, no, por eso
Por ejemplo, si ustedes ponen el color, el de airbrush, le van a tener que poner mucho color porque no pinta tanto. Y el problema es que le cambia el color y les puede cortar la crema. Porque como le están poniendo mucho líquido. Ok, ya tenemos esto aquí. Limpiamos nuestra área. ¿Para qué? Para ahorita que le pongan las flores, recarguen ahí. Ok, nuestro clavo. Hacemos una base. Hacemos nuestro pistilo y aquí comenzamos. ¿Qué número es el? 126. 126. Y pasamos nuestra flor. Y así nos vamos. ¿Alguna pregunta que tengan acerca del producto? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo diría, no manches. Alguien dijo, este pastel me hubiera tardado todo un día. Todo un día. Sí. Nada más, esto sí. Tienen que tener un poquito de paciencia mientras hago todas las flores. Digo, nada más va a ser la parte de arriba. Sí, sí, aquí venden todo lo que estoy utilizando, aquí lo venden. Las duyas, las bolsas, los colores. Bueno, lo único que no creo que vendan son las tijeras. Bueno. ¿Alguien quisiera llevárselo a su casa? Por favor. ¿Alguien quisiera llevárselo a su casa? ¿Alguien dijo lo mismo? Porque él es bien rápido. ¿A quién? El pastel. Ah. Yo dije, ¿qué pasó? Platíquenme, ¿no? Ya faltan las 4 o 5 florecitas y estamos. ¿En cuánto venden este pastel? ¿Ustedes en cuánto lo venderían? La verdad. ¿En cuánto lo venden? ¿En cuánto lo venderías? $3.75. ¿Cuánto? Next. I'm taking bids. ¿Y qué cree usted? Yo lo que les dije, como en 300, ¿no? 300. Sí. I won't share my price, y'all die. Y se fijan rápido, son. A veces les digo una cosa, a veces queremos ponerle tantas cosas a los pasteles
que los dejamos, sí, y así se ve finito, se ve delicado, se ve bonito. Los tonos bajos. Los tonos bajos, así, bajitos, bonito. Tuvimos suerte que nos alcanzó la crema. Perfecto. ¿Da tiempo para hacer el otro o no? Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Hacemos bien la base, bien paradita aquí. Acuérdense que es como el cimiento de la casa. Y aquí empezamos. 1, 2 y 3. Luego nos bajamos y volvemos a empezar de abajo. Y ya, nada más. Sí, ya lo tengo todo. Sí, ya están aquí, sí. Ok, ahí está. ¿Está? Con la espátula, señora. Sí, con esta. O sea, uno así. O puede ser con la grande, con la que usted se acomode. Ahí está. Y ahora nada más. ¿Qué piensan? Yo creo que mejor nada más aquí un letrerito o algo. Para que no se vea tan. Déjenme ir, me lo voy a ir a robar. Déjenme ver qué me encuentro. Perdón. Sí. ¿Cómo está? Sí. Oh my God, te aventaste, cañón. ¿Le puedo poner esto encima? ¿Nuestra sí, boda? Sí, sí, sí. Ups. Perdón, ¿eh? No. Miren qué chulada de pastel. Yo nada más fui y me robé. No. Pues como que Happy Birthday. Dice, es que no hay en inglés. Si no, lo hubiera puesto en inglés. Nuestra boda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Le gustó? Sencillito, ¿no? Se ve sencillo, se ve fino, elegante. ¿Sencillito? ¿Eh? Sencillito. Sencillito y carismático. Ok, bueno. Fue algo rápido, por el tiempo. Porque también si nos estamos mucho tiempo haciendo un pastel muy elaborado, también la gente se nos desespera, la gente tiene cosas que hacer y todo. Pero lo que sí quería es de que vieran la consistencia, el brillo, la textura, el color, para que ustedes puedan. Sí, señor. Claro, sí, no, sí. Sí. Por ejemplo, la gente que no sabe hacer flores puede comprar aquí las flores de migajón y ya nada más se las pone. O sea, o puede poner
Aquí venden flores de migajón, muchas, mucho tipo, y ya nada más se las pone y todo. Pero aquí lo importante es de que ustedes vieran las flores, cómo quedan con la crema. Claro. Ok. Bueno, ¿me ayudas? ¿Lo ponemos en ese costado? Para empezar con el otro. Ah, ¿me consigues una base del 12? ¿Blanca? Bueno. Déjenme voltearlo. Ahí está. Gracias. ¿Ok? Sí. Ahorita nada más. Ok. Nuestro siguiente producto, vámonos rápido. Es el Customize. El Buttercream Style. Lo que vamos a hacer, esta es un litro. Vamos a mezclar. Acuérdense, hay que medirlo. ¿Cuánto tiene eso? ¿Un litro? Miren, esta tacita es de un litro. Ahí son 800. Son 800 mililitros. Vamos a llenarla. Pongamos que este es una, hagan de cuenta que es una taza. ¿Pero esa no es una taza? No, no, no. Son cuatro. ¿Cuatro tazas? Ahí está, uno. Y voy a poner media. Como si fuera. Ahí está, sí, seis. Okay. ¿Y ahora cuánto azúcar van a poner? A ver cuánto azúcar van a poner. ¿Eh? 2, 4, 6, 3. ¿Tenemos 3? ¿Algo más? No. Sí. Pusimos un litro y medio. O sea, es una taza y media. Entonces lo que vamos a poner son 3/4 de taza de azúcar. 3/4. No, es por medida. Ajá. Es una taza y media de producto líquido. O sea, No, 2 cups es 2 partes, 2 cups for liquid for 1 cup of powdered sugar. So double the liquid. ¿Tienes algo para sacarle? ¿Una cucharita o algo? Yo ando tirando aquí el micrófono y todo. ¿Le voltean? Ajá. Ok. Entonces vamos a poner 3/4. Ahí está. Sí, 3/4. Se los echamos aquí. So 6 cups of liquid, 3 cups of powdered sugar. Ok. Siempre el azúcar desde el comienzo. Ok. Y cuando empiecen a batir, por favor, tengan cuidado. Inicien en primera velocidad. Porque si no, ok. Ahí está. Perfecto, esto ya no.
Ahora los guardamos aquí para decorar. Ya que se ingresó bien, le pueden subir. Hay varios tipos de azúcar glass, o sea, de pulverización. Pueden usar el que ustedes quieran. O sea, hay powder sugar, diferentes grados. Hay unos que son más como talco, otros son un poquito más gruesecitos. O sea, pueden usar la que ustedes quieran mientras sea powder sugar. ¿Ok? No necesitan, ¿cómo se dice? Sheep, cernir, no nada así directamente. Se pone y es listo. Ok, bueno, ya tenemos esto aquí. I'm the mixer. Vamos a... Estos panecitos también los venden aquí, ya hechos. Son de vainilla. Y ahorita que salga la crema, ya lo comenzamos a... Este producto se bate más rápido que el Whippin' Ice y que el Whippin' Top. Este es más rápido. En 6. Gabito, ¿traigo uno más chiquito? No, está bien. ¿El board? No, necesito 12 cupcakes blancos. Okay. No se desesperen, ya ahorita pronto este pastel va a ser mucho más fácil y rápido. ¿Quién se quiere llevar este a la casa? A él o a él. Ese pastel. Raúl, ya se quieren llevarse a la casa. Está bien, está bien. All right. Perfecto. Ok, ya está. Ese pastel lo van a rifar. Ay, perdón. Ay, es que... Ahí está. Ahorita rápido, no se desesperen. No se desesperen. Sí, por supuesto. No, aguanta. Oh. ¿De dónde? ¿De Cancún? Órale, allá vive mi suegra. Pero no en playa, en Cancún. ¿O yo? Ah, qué padre. Sí, sí lo resiste sin ningún problema. Claro, sí, 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 sí. Ah, es completamente diferente. Sí, sí, sí. Lo que pasa que son elaboraciones completamente diferentes, son ingredientes muy diferentes. Esta está hecha con aceites. Esta está hecha con aceites, que aceite de maíz, aceite de palma. Esta. Es diferente, sí, sí, sí. Son dos productos completamente diferentes. El problema es que la crema, la chantilly de México, tiene que tenerlo siempre el pastel en refrigeración, porque esa sí se puede suavizar muy fácilmente. Y son preparaciones, son productos muy diferentes, así es, señor. A este le voy a subir porque está muy pesada la crema ya. Como esta crema es como un buttercream, esta sí aguanta que ya al final le puedan subir un poco más la velocidad, porque como se está espesando y como es más pesada, es más dura,
Si la dejo en velocidad media, nos vamos a tardar mucho. Entonces, esta sí le pueden subir un poco más de velocidad al final, nada más para terminarla. La verdad, tendría yo que checarlo, señora. Lo que es el Whip and Top, el Whip and Ice, sí están en ¿cómo se llama? En México, y me parece que en Cancún ya se vende ese producto. Lo que sí no sé es el Customize. Ese sí tendría yo que checarlo. Si quiere, ahorita me deja sus datos o me deja su, se apuntó ahí. Se apuntan, por favor, para que me deje su correo electrónico y yo le puedo mandar un correo y le puedo decir, ¿sabe qué? Si venden este producto, lo vende tal compañía, etcétera. ¿Mande? Ay, sí, yo no sé. Playa del Carmen, yeah. Es hermoso. Let's yeah. do it. 5 days? 5 days. In refrigeration, 5 days, 3 days outside. Ok, ya la crema ya está. Pero como es un buttercream, lo quiero como buttercream, lo voy a dejar un poquito más. Ah, otra cosa. Con este Customize, ustedes pueden utilizar las Russian tips. Las Russian, las suyas grandototas. Aquí está. ¿Tienes? Esta es la Russian tip. Con el Whip and Top y con el Whip and Ice no les queda. A fuerza tiene que ser o con buttercream o con Customize. Con Customize, ahorita lo van a probar y van a ver qué rico es y que no está grasoso. Y como les dije, no está tan dulce. Porque todo el mundo piensa que... mucha gente piensa que porque le adicionamos... Así, poquita, porque ¿sabes qué? ¿Tienes otro de esos? Sí. Les quiero poner mermelada para que prueben, para que vean. Oh, ok. Miren, voy a utilizar este poquito que tengo aquí. Para que vean cómo sabe, le pueden adicionar la mermelada que quieran. No se corta, no le pasa nada. Y se hace como un tipo mousse de raspberry. Mermelada de raspberry, señora. Pero así como le puse yo el raspberry, le pueden poner Nutella, crema de cacahuate, cookie butter, almond butter. Le pueden poner el ingrediente que quieran, así como se lo puse ahorita hasta el final. Ahora sí, Pepsi, pruébalo, ¿qué tal? Dime tus comentarios. ¿Oh, yo? Sí. ¿Lo paso? Sí, para que lo prueben. ¿Tienes nuevas? ¿Qué tal? Es good. ¿Qué tal se les hizo solo? ¿Verdad que no está tan dulce? Did you like it? ¿Verdad que it's no está like tan dulce? This one you can put fondant on it. Está rico. You can't put fondant on the other one at all. It'll slide. I've been there. On this one you can. Yes. Este es como un border cream. Con este puede usted cubrir el pastel con fondant, le puede poner aplicaciones en los lados de gum paste. Le puede poner Russian tips, o sea, y sobre todo que aguanta altas temperaturas. Sí. ¿Qué pensó? Con los... sabor que quieras. Sabor que quieras, ¿verdad? Sí, le puede poner strawberry, le puede poner dulce de leche, le puede poner cajeta, le puede poner lo que usted quiera, mermelada de fresa. Yeah, raspberry. They put the raspberry, the 50-50? Yeah. Oh, okay. Yeah. White? Bueno, ¿verdad? Okay. Es que ella quiere llevarse el pastel.
Ok. Les digo, lo pueden combinar con lo que ustedes quieran. Ya que está esto así, bueno, lo que voy a hacer es un circulito de estos. Y perfecto. Me están preguntando que les consigue la caja. Ahí está. Muy bien. Tomamos nuestro otro pastelito y apretamos. Muy bien. ¿Y para qué le pongo la orilla blanca alrededor? Para que no se salga el relleno de, el de raspberry, y que no me vaya a contaminar la crema blanca que le voy a poner encima. Entonces hago esto. Y si no le pongo lo blanco, a la hora que pongo esto encima, se saldría toda la mermelada de fresa. Y a la hora de poner la crema blanca, se contaminaría. Entonces ya está ahí. Lo apretamos bien. Cerramos todo esto, esta crema que está aquí. Y listo. Ahora, lo que voy a hacer es aisearlo. Ok. Ahí está. Si este resiste 7 días, temperatura ambiente, señora. 7 días. 7 days. It could sit outside for 7 days, and then in the refrigerator. Y refrigerador, pues lo mismo. Same. Sí, sí, porque la, realmente el pan no te va, el pan tiene caducidad de 5. Normalmente un pastel le damos 5 días de caducidad a un pastel. Ahí está. Okay. Con este no hay que mojar la espátula, con este no hay que calentar la espátula para aisearlo, no es necesario. Ok, ya que lo tenemos así, muy bien, ya lo tenemos, vamos a, esta ya no la vamos a usar, no. Vamos a mover esto que nos está estorbando aquí. Vamos a tomar no, es que me quedé pensando. ¿Me abres estos, hija? ¿Dónde quedó el color rojo? Acá está, ya. Está abierto el rojo. Acá está. Ok, lo que vamos a hacer son 2. Ok, le vamos a poner azul. Y mezclamos. No le pasa nada a la crema, no le pasa nada al producto. No tenemos tantos trastes para lavar. Sí, porque normalmente cuando hacemos esto siempre terminamos como con 4 o 5 contenedores, espatulita aquí, espatulita allá, un tiradero en la mesa, los colores todos este. Entonces. Aquí solo en los dedos. Aquí, mira. Mira. Y si quieres, es como si estuvieras lavando también. Y
producto listo para utilizar. Tomamos. Y ahora rojo. Super red. Para que pinte bonito. Ah, como que ya me... Perfecto, ya ayúdame, ¿no? Soy García. Pues con eso... Con eso deberías de ser amable, porque los García somos amables. Son. Bueno, los de mi lado sí. ¿Quién sabe? Ojos vemos, corazones no sabemos. Puedo decir que es mi ex, así que... ¿Ah, ya no? Ah, ok. Entonces... Solo me quedé con el nombre. Okay. Por los niños. Ya me cansé. Es que como es el watercream, este es más fuerte. Este es como. Comienza con el azul. Bueno, sí, tienes razón. ¿Ves? Ok. I dirty bowls. I'm the one with the spatulas. It is thicker though. ¿Me regalas 12 cupcakes blancos? Ay. En el refrigerador de donde está el huevo. Oh, no, espérate, es que si no es party. Ok, ya tiene ahí sus colores con su espátula, suavemente. Suavemente, bésame. Ahí está. ¿Cuál espátula es la mamá? Pues esta nomás. Y aquí empezamos con rosette, así. Luego, doce, uno, (risa)
Sí, ahí está. Este 5. Ok, ya está así. Ahora, ¿cuántos fueron? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya. Bueno, no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es 1. Rojo. Okay. Bye. No. Pero si los sí. Y ahí tiene un pastel para este 4 de julio. ¿Tienes ¿cómo se llama? De ese. Azules o the 4th of July. Gracias. Vamos a. Ya con eso, gracias. ¿Las estrellitas también las venden aquí? No. 99 cents. Ok. Ahí está. ¡Tarán! Pues ideas diferentes. Ahora sí que ideas diferentes para. ¿Aprendieron? ¿Alguna pregunta, comentario? No me van a preguntar a mí después, ¿right? No. Because I get that a lot. I get those messages. What was it? I'm like, I don't remember. Okay, pues gracias por
por su participación, gracias por haber venido, gracias. Y se quedan con la García. Va a venir Manny ahorita a explicar lo que vamos a hacer con esto. Run. No, we're on my head. You own the place. What are you going to do? What are we doing with this one? She didn't want to tell you the bad news, huh? She didn't want to tell you the bad news, huh? No, 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 este. Okay, so. Rifado. Raffle. Raffle. Okay, raffle. Va a ser rifa. Okay. Part of the raffle. You guys have to make a purchase. Okay? A purchase. And I think we're only going to raffle this one, and everybody can eat this one. Okay? The purchase. We need a purchase. Customized or nada. Okay. And with the rest of your purchase, it should add up to $50. Perdón, ¿me dejaría tomar una foto? Perdón. Perdón. Raúl, un pastel más o menos. $300. $300. He wants a group. Get in it. Oh, his Sí, estamos de acuerdo. $50 de compras y por lo menos o nata o customized. ¿Dale? Ok, traigan su recibo y se lo dan a Pepsi. She brought me lunch, so I don't know. But that way everybody gets to eat a piece of cake. Okay. All right, that's the deal. Pepsi. Pepsi. She didn't want to do it. What a wuss. No les quiso decir Pepsi eso. I don't like breaking hearts. Oh my God, heartbreaker. What did they say? I'm not a heartbreaker. I just crush a lot. What is it? So, are you guys done with pictures? So that we can take it apart. Ready? Are you staying or are you leaving? Because I was going to do a chocolate Oreo mousse. Yeah. Oh, if you want. I mean, I don't mind leaving. No. I like going home. But let me get this one out of the way. Are you done with pictures? Does my little baby shark want a cupcake? You want a cupcake? What color do you want? Get it red, blue, or white. Is there enough? They're styrofoam. Okay, that's all. She's taking pictures. I don't get her picture. What? Okay. You want to give it to her? Go for it. Do you guys want cupcake or you want cake? The cake has a filling. I'm just saying. Grandma. See. Yeah.
can. Let's try to slice it the way they're slicing them nowadays. See, this is how you get more slices out of your cake. That's how you cut? See, these are like, oh, this is tiny. Here, this can. That's how they cut them in weddings. They cut them super, super thin. So how many slices do you think you can get out of this three tier? Oh, sorry, if you cut them like that. You can get a lot more. Es que ella dice, grab your, get one and then give it to her. She's all sharing is caring. And these 5-inch cakes are perfect for smash cakes. Ideal. You don't want to talk about my prices. You guys will die. I when I give a quote, I always tell my husband, I think I just killed them. Because literally, they never return my messages. Just get so sloppy. There went the cake. All right, I'm gonna set it aside. Where's Raulito? Did he step out? Is there more? Yeah. Ooh. That plate's dirty. There's actually three more right here too. So. Recipe, he's gonna hand it out to you. It's not a cheesecake. That was an error. It's Oreo mousse pie. Okay. You gonna do that right now? Yes, ma'am. You wanna do it with me? Tómale las fotos. Tómate a ti también. Señora. Por favor.
Ahí está, para que. Ahí no, hombre, ahí todos volteen. Whisky. Okay, so I'm gonna try to do this as quick as possible. I'll use this. Okay, first things first is we're gonna get the pan ready. Somebody want this? Okay. I did put some of the plastic inside this so it'll be easier to take out later. And then I'm just gonna put butter on the bottom. This is just melted butter. Just gonna brush it on. And I don't have to put it on the side because I have the plastic. If I don't use the plastic, then you do wanna put butter on the side. Okay? And I'm done. Set that guy aside. What did you put around the pan? Yes, on the bottom. Butter. No, oh, titiri. I said that loud. Yeah, and it's just a clear plastic. We sell it here. This is super cool for little pastries or whatever. It's just a roll of plastic. Okay, this sucker, this whole box costs $28.99, and it'll last you a long time, just depending on how much you do and so on. All right, then I'm gonna set that guy aside. I can't hide my expression, so if I make funny faces, I'm thinking something in my head. Sorry. Okay, now you're gonna need 25 Oreos. I did this at home, and what I did is I put my Oreos in the food processor, okay? And then just crushed them up. But we do sell cookies, Oreos already crumbled up here. The only thing is that some have big chunks, so you might have to crush them down a little bit more. And you need, it's 25 Oreos, but it comes out to pretty much a lot, and that's too much. Talk to me. What filling? No. No. Yeah, yeah, just leave them. Sorry, I just can't lose that ring or else I'll get in trouble. You know how many times it's gone missing? All right, then we're gonna melt 5 tablespoons of butter, which I already did, and that's the exact same butter that I used to brush on the bottom. Use gloves for this guy, because then you get really, really dirty. Especially because it's gonna be ready to eat. This guy, if you're gonna make it for a party, make sure you do it the night before. Alrighty? It does take 6 hours to chill, to set. Okay, it is a mousse. Mousses usually take a little longer than usual, than, you know, other stuff to set. So, trying to crumble more of the Oreos because there are kind of big pieces in the food processor. It does it for you. It's like crumbs, which is perfect. That's what we want. We want crumbs. Alrighty, so my melted butter, I'm gonna throw it in here. And the butter is what's gonna help me secure the pieces together, right? That's a lot of butter. You know what happened? I didn't measure it. All right. Then we're gonna put this inside the pan. All
man, if you're mad, just go at it. I like the really fine crumbs. All right. And just make sure all of it is covered on the bottom. If you want it nicely and tighter, just like last week with the bottom of a measuring cup, I just don't know where they're at, and I didn't bring mine. So with the bottom of a measuring cup, it's ideal. It's perfect because they're flat. And if you don't like the butter, you can't, you know, just, you have to add it. You just have to, because this is Oreo crumbs, and it won't hold together if you don't use it. So you can use less, just don't eliminate it. And if you don't want to do this, you can buy the pie crusts that are already made. They do sell the Oreo ones. They're just going to come in the pie pan. They're not going to come in a spring release pan like this one. Alrighty. Now, this is done. This guy, we set it aside, and we don't touch it until the next part. Okay, here I have is the 3 cups of heavy cream. 3 cups. You have the recipe? Okay. I have too much going on right here. 3 cups of the heavy cream. And then I have the 1.5 cups of the semi-sweet chocolate chips that are right here. And I have them in 2 parts. When you read a recipe and it says 2 cups milk divided, 3 cups water divided, what that means is that you're going to use the same amount of quantity just in more than one area. Does that make sense? So in the recipe, you guys don't see it, but it does say 3 cups heavy cream divided. So when you're reading the recipe, make sure you see how you're dividing this little guy. Bye. Bye, Raulito. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Thank you for everything. When are we going to see you again? Oh, ¿ya tienes? Okay. Okay. So, man, see, hold on, I gotta wash the whisk. I don't know where the other one is. Okay, so we're gonna divide it, we're gonna put in 3/4 or a third. We're gonna heat it up. Has anybody made ganache? Yes. Okay. So you know how you put the cream over the chocolate? Okay. That's exactly what we're gonna do today. So this part I'm gonna heat up because I want this to melt my chocolate pieces. A third. Una tercera parte. So 1 cup. Yeah. Now, ideally, you want to simmer the cream over the stovetop, not in the microwave, but I didn't bring mine. What happened? A cup. Because it's 3 cups, so you want 1/4 of it. A third of it. No. A third, right? Yeah. Una taza. But you want it hot because this is what's going to melt your chocolate. Caliente, pero no hirviendo. Caliente. Hot. Just not boiling. I'm trying to see if I see it. It's hot. I feel it.
I'm gonna put my chips in here and my cream over the chocolate. Try to make sure that all the chocolate's covered. And you let that sit for a little bit. Hi! You let it sit for a little bit so that all the chocolate can get the heat and hopefully melt. The chocolate pieces, yes, 1.5 semi-sweet. And I'm using the one that we sell here, okay? While that one is melting, I can start mixing the other part of the whipped cream, of the heavy cream, because we want it to come to peak. And this is what's gonna give us our texture, okay? And this guy will take about 2 minutes or so. Now in here, I can add my vanilla. What? What? See, the rest. The rest. Now where's the vanilla? Here's the vanilla. This is what happens when I don't bring my own stuff. Okay, and it's a teaspoon, so this is not a teaspoon, but I'm gonna eyeball it. A teaspoon of vanilla, you put it in here. Done. Now, since I let this rest, I want it all to melt my chocolate. Now I'm gonna start stirring it. Do you see how it's fairly melting? That's exactly what I want. Now, have you, okay, Antoinette, you said you made ganache before. Has anybody else made ganache? All right. You make ganache? Okay. So, a lot of people just do this, melt their chocolate, and done. That goes really fast, and then it'll cut if it doesn't, if you don't catch it. Okay. They'll do this and then deal. But have you ever whisked a chocolate? Okay, it changes colors. It changes colors. It gets a different consistency. It just depends on what you're using it for. Are you using it for a spread? Are you using it for a coating? Are you using it to cover? It just depends on what you're doing. All right? This, we're making a mousse. So we want this guy to be melted completely and smooth. A ganache should be smooth. Now, I still see chunks in there. And that's not fine. Usually I'll be like, that's whatever. It's not. Okay, now I want a whisk. Just where is everything? I miss my house. You can do this on a stand mixer. You could do it by hand, okay? Now, when you whisk, a lot of people talk, oh my God, whisking, it hurts. It hurts my arm. What you're doing is you're not moving your wrist. You're moving your elbow. Your elbow's what's moving it, okay? So then you won't get tired. So it's not the flick of the wrist, it's the elbow, okay? So that's good. And you guys are gonna be like, wow, that is so easy. Yep, it's so easy, because we are already more than halfway done. The only thing that takes the longest is letting it sit. Okay, now my heavy cream. Why do I whip my cream up to peak? To get it to texture, to give it the mousse flavor. If I don't, and I just put liquid in here, you're just gonna get liquid,
right? There's a lot of reasons why a lot of times you're making even buttercream, you bring it to peak and then you bring it down, you're like, why? It gives it the body. Okay? So now, all we're gonna do is add the chocolate in here. And that's it. And then it's like every song that I hear on the radio, tan tan. I wanna make sure all the chocolate's in there, because if you don't know me by now, I am a chocolate person. So the more the chocolate, the better. Mm-hmm. And it's only at my house, it's just my son and myself. Everybody else. So you're gonna just fold it in. Yeah. Just mix it. You can whisk it in real quick. Just a quick whisk. Uh-huh. You want it so that it's all brown, no white at all. Oh, they died. So this is done. I still see white chunks in here, so I'm still gonna keep turning. But you can't serve it just yet. You need to wait 6 hours. You have to let it rest. So do it at night. It takes, what, 15 minutes? It's like so fast. The part that took the longest was weighing out the ingredients and mixing the heavy cream, which took like two to three minutes. Okay, and why did I use heavy cream versus Flavorite? Heavy cream will give it more of a cream flavor, more of a thicker, smoother, versus heavy, these creams are just, they're not made for this. But if you do what he did, is just add flavor into it, like the gels or stuff, that's perfect. And then you can add some gelatin to make it like stuff. You know. No, it'll make it more like a mousse, but it'll hold it. All right, this is done. Okay. All I'm gonna do, what do you think I'm gonna do? Pour it in. I see some white down there. All right. And depending on how much more you want, just you can even make another batch and put it on top. Let this sit for 6 minutes in the refrigerator. Do not freeze it. No, you don't cover it. Don't cover it. Just leave it sit here. Now, since it's a mousse, whatever, however it sits in the refrigerator, that's how it's gonna set. So with all these little wrinkles, that's fine. It doesn't matter. It's up to you how you want it. But if you're technical and you want to be like a perfectionist, you can go over with a small spatula. And I'm only a perfectionist when I'm getting paid. Other than that, all right? This guy sits in the fridge for how long? 6 hours. Thank you. Yay. Now, once he's done, I did one at home. I brought it for you guys, but I cut it in half because my family wanted some. So it's really thin. And then, oh, he threw away the, oh no, I have some here, huh? Okay, this is very thin because I cut it in half. I gotta rip you guys off. Now, to decorate it, this is the buttercream one. I wouldn't use this one. I would use either the nata or the other one, but I'm just gonna use this one just because it's here. Este es el buttercream, pero ideal usaría el otro, el este, or just heavy cream. That's fine. Just add sugar to it.
this is a super, super fast, easy mousse. This is really thick. Yeah, they messed up. It's not a cheesecake, it's just, it's a mousse. And then, I would put real Oreos on top. Done. Okay? We're doing this more because summer's coming, 4th of July, Father's Day. It's more of a like chill, men, like easy, and things they can stick. Where's my friend? The only man in the house took off. Oh, to save him a spot, right? They just want to enjoy their food. They don't really care about the flowers and everything. So, right, Alan? Even my son, he's like, as long as it tastes good, I don't care. So that's it. That's why we're doing these little easy things. All right? You want to taste it? It's because that's not the same picture. Yeah, but oh, yeah. Okay, let me pour. I know. I could do that one next, another in July if I'm here. I don't know. See, shaving. It's okay. So, just real quick, our specials for June are already out. June 15, which is next weekend, we have Miss Portia Kimball coming. If you guys please sign up for her class in advance so that we already know how much, who's gonna be here and not, and Portia's gonna do her thing. We have three cookie classes coming up this week. Kathy's doing one tomorrow, and I'm doing one Saturday and Monday. And then I'm done. No more. And then we have cake next week, and the following weekend in the day, we have treats. The calendar is out. If you guys are super interested, we greatly appreciate it. You can sign up online on the kiosk. Or in person at the register. If you sign up for or reserve your spot for the demo, again, you get a coupon of 10%. However, if you're not here on time, the thing gets disappeared. You know, it's just gonna fly. Your neighbor's gonna take it. And it is a coupon that's valid for the one day only. So take advantage of that. Also, if you need help with logos, labeling, stickers, flyers. You know, if you're making treats, I really hope you guys are putting your stickers on those treats, you know, on the boxes. I do. I put stickers even on my cookie cutters. Like, it's mine. So we can help you with that here. And also because then they'll be like, oh, I don't know who got it. Or somebody's tasting your treat and they're like, oh, where did they get this? They're not going to hunt down the host. They're going to look at, oh, ooh, you know. So it's just a get your name out there thing. And also, if you're interested in teaching a class here, please just contact us. We will directly direct you to the person that you need to speak to and then inform you on the process and get you going and see if it's good or not. All right? And am I good? Good. Anything else? Questions? Concerns? All right.